again, we're very happy to have him back. But we'll get through this as we've gotten through every hurdle along the way with the immigration, et cetera, and get him back on the field. So we're happy to have you back, and get ready. We'll need you later this summer. Leo, ¿cómo te sientes de estar, perdón, Carlos, cómo te sientes de estar de vuelta aquí a Jupiter y allá al sur de Florida? Bueno, me siento contento ya que tuve la oportunidad de venir aquí ya, que tengo mi nombre, gracias a Dios, y nada, a jugar mi pelota, lo que yo sé. ¿Te sentiste en algún momento que no podías volver a jugar béisbol? ¿Te sentías asustado? Sí, pensé eso, tú sabes, ya que estaba allá y vi que los muchachos estaban en spin training y comenzando la Grande Liga, ya yo pensaba que mi carrera ya era final, pero nada, cuando tú crees en Dios, eso es lo mejor, cuando tú crees en Dios. Y gracias a Dios, Dios me ayudó para conseguir el visado y contento de estar con mi nombre. ¿Qué tanto alivio te dio de que ya todo esto terminó? Bueno, no hay palabras, ¿me entiendes? Ya estoy contento, ya que tengo mi apellido de mi papá que falleció, que eso es lo que él quería. Y yo sé que él lo está viendo ahí y ya tengo su apellido de Oviedo. Y nada, y contento, mi familia, mis hermanos están contentos, mi mamá. Y más contento cuando me dieron la visa, quedan muy contentos. Juan Carlos, ¿qué crees que sea lo más difícil ya después de superar esta etapa? Ahora llegar al terreno, el tiempo inactivo, ¿qué crees que sea lo más difícil que tengas que enfrentar ahora? Bueno, como te digo, nada difícil, tú sabes, nada difícil. Yo me voy a mantener aquí practicando hasta que comience arriba en la Grande Liga y nada, yo voy a ser el mismo, ¿entiendes? Yo voy a ser el mismo porque es mi brazo que picha, no nombre. Tú vas a estar ahora de preparador de mesa. ¿Cómo te sientes con ese nuevo rol? Ya que antes estaba de cerrador, pero ahora estás hit bell en el equipo. ¿Cómo te sientes que vas a ser el hombre del octavo inning? Bueno, me siento bien, tú sabes. Ya yo no tengo que ver que sea octavo. Yo lo mío es jugar pelota, ¿me entiendes? Ya si me meten en el séptimo, en el primer inning, yo lo que quiero es jugar mi pelota, ¿me entiendes? JC, what are your emotions now after everything that you've been through? How relieved are you? ¿Cómo te sientes emocionalmente después de todo lo que has pasado? Bueno, pasé por un momento difícil, pero nada, gracias a Dios, ya eso yo lo liberé. Y nada, ya ahora estoy concentrado para mi pelota, ¿me entiendes?